cocina. Hoy les traigo videito, ya lo vieron como la fotito, así vamos a hacer una receta. Esto es lo que nos vamos a encontrar hoy en Bon Cocina. El plato que yo les enseño el día de hoy es un plato creado por mí, hecho por mí, todos los ingredientes junto con el componente de cómo lo voy a montar está hecho de mi corazón para ustedes y para el mundo entero. Realmente estoy muy feliz con este plato, lo hemos llevado, ha tenido un gran éxito y yo pues no puedo tener otra cosa más que mostrarles un poquito de lo que yo hago y que espero que ustedes hagan y tomen nota de estos platos y de hacer un plato tradicional de una sopa de brócoli que todos decimos ¡ah! No, la hagas estilo Bon Cocina, la diseñes un poquito con mi idea y si no copia textual y me digas qué les pareció. Ya sabes, cuando lleguemos a los 30,000 habrá un video de preguntas y respuestas. Puedes hacerme aquí una preguntita, yo la voy a apuntar y en el video de preguntas y respuestas de 30,000 suscriptores lo vamos a hacer. Así que no hablamos más y ¿sabes qué? Comenzamos con el video. Olla, vamos a poner 1 litro de agua a calentar. Mientras ella se está calentando, vamos a cortar nuestro brócoli poco a poco y con mucho cuidado. Vamos a poner en esta misma olla de agua caliente nuestro brócoli con un toque de sal y lo vamos a tapar por 25 minutos. Nuestra decoración, vamos a reservar unas cuantas hojas de nuestro brócoli en crudo y también vamos a hervir una zanahoria. Esta no puede ir en crudo porque sería muy dura a la hora de masticar. Así que bueno, vamos a hervirla igual en agua y esperamos hasta que esté suavecita. Vean qué rápido ya está nuestro brócoli. En 25 minutos tienes el brócoli ya bien hecho. Bien, vamos a poner en una cacerola nuestra mantequilla a que se derrita. Por lo pronto, en nuestro vaso de licuadora vamos a agregar una taza de agua del donde se coció el brócoli y nuestra crema, sal y pimienta. Y ahora sí, vamos a batir muy bien hasta que quede una consistencia como la que van a ver ahora. Bien, la vamos a dejar un poquito más, 10 minutitos a fuego muy lento para que no se nos pegue. La vamos a servir en una jarrita como la que ustedes están viendo. Y ahora sí, vamos a decorar este jardín de hortalizas, que nos va a quedar precioso este plato. Lo puede reproducir casi casi que igual y si es igual yo voy a ser la más feliz. Simplemente es ir colocando las verduras y de un lado muy suavemente vamos a ir poniendo nuestra crema de brócoli que está riquísima, se los prometo, la tienen que probar. Y fácilmente ya tenemos aquí un plato de diseño, fácil de hacer, que no nos ha costado casi nada de trabajo y lo puedes hacer en casa, que es lo mejor. El segundo plato lleva queso parmesano y algunos elotitos por encima para decorar. Espero que te haya gustado. Bye.